si él decide retirarse, pues ojalá que sea definitiva, para que no haya zozobra en el estado en que finalmente quién va a estar, durante cuánto tiempo, y que esto pueda resolverse sin mayores dificultades. Lo que sí nos llama mucho la atención es que a los ciudadanos michoacanos nos pide y nos plantea que denunciemos hechos, y él nunca lo hizo en su momento. Por ejemplo, se ha dicho ahora recientemente que su hijo fue detenido o levantado, pues ahora nos llama un poco la atención que él como autoridad nunca lo denunció a las autoridades federales, si así fuera, ¿no? Y bueno, sobre esta situación que él plantea, que vaya a hacerse un chequeo, lo hemos manifestado en varias ocasiones, por cuestiones humanas y en sentido común, yo creo que hay que desearle lo mejor, esperemos salga bien, pero nosotros creemos que va a venir acompañado nuevamente de una licencia, ojalá si esta se da, pues sea definitiva, para que quien esté al frente del gobierno pueda atender y resolver la problemática que pueda darse a lo largo de lo que resta de este periodo. Pues lo que pasa es que primero entran a una administración cuestionada, aprovechan ciertas circunstancias para denigrar al PRD sobre ciertas acciones que se vivieron, sobre todo en la campaña presidencial del 2012, y que ahora, ante estos hechos de licencias e interinatos, las detenciones que ha habido entre ellos de uno de sus más cercanos colaboradores, como lo es el exsecretario de Gobierno, pues sí genera muchas dudas y suspicacias que esperemos en su momento puedan aclararle a la ciudadanía michoacana. Pues tienen que ser las propias autoridades las que se encarguen de estas investigaciones, recabación de elementos, para que posteriormente den una opinión o un resultado a la propia ciudadanía michoacana. Pero alguien que no esté tan vinculado a ellos, porque seguirá siendo la duda de la relación que pudo y esa red que se pudo haber manejado con anticipación. Segundo, que conozca la situación política del estado y todas estas tareas que deben de atenderse al frente del Ejecutivo. Pues bueno, desde el momento en que lo nombra como coordinador de campaña, fue su representante ante el órgano electoral, pues la verdad que pues nadie le cree cuando dice eso. El cubrir esos espacios son espacios prácticamente de gente de confianza que debe de atender esos trabajos en una campaña, y obvio que debe de saber, solamente que ahora manifiesta que no sabe. Pues bueno, señala todavía él que hay muchos videos y que habrá más gente, más políticos, más empresarios. Y finalmente, para nosotros creemos que son justificaciones para tratar de proteger y cuidar a su hijo. Bueno, al momento de manifestar que hay otros videos, que hay otras cuestiones en ese sentido, yo creo que es parte de una estrategia que ellos pudieran manejar para tratar de que no se agrave esa situación.